Entre las comunidades de bienes sobresalen las parroquias, distribuidas localmente bajo un pastor que hace las veces de obispo, ya que de alguna manera representa la iglesia visible establecida por todo el hombre. El reverendo padre José Luis es el cooperador de manera principal del señor obispo de Azcapotzalco, Adolfo Miguel Castaño Fonseca, a quien bajo la autoridad del mismo se le encomienda como pastor propio el cuidado de los fieles, les predica la palabra de Dios, enseña el catecismo a los niños, a los adultos, ofrezca el santo sacrificio de las misas, celebra los oficios divinos y convierte espiritualmente la parroquia. Entonamos juntos el canto de la plaza. Del Padre Jesús Ares Villarreal, de
durante casi dos décadas en esta comunidad parroquial del Señor del Perdón y encomendar el ministerio del Padre José Luis Torres Núñez como nuevo párroco de esta comunidad. Es el mismo Jesucristo que se hace presente, el buen pastor, sumo y eterno sacerdote, buen pastor, que se hace presente a través de distintas personas que ha llamado a su servicio para que lo hagan presente, su caridad de pastor, santifiquen, enseñen al pueblo en nombre de él. Vamos a prepararnos reconociendo humildemente todos nuestros pecados. Arrepentidos, digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios, que es rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Acompañaron el arca. A
Al entrar el arca de la alianza en el campamento, todos los israelitas lanzaron tan grandes gritos de júbilo que hicieron retumbar la tierra. Cuando los filisteos oyeron el griterío, se preguntaron: ¿qué significará ese gran clamor en el campamento de los hebreos? Y se enteraron de que el arca del Señor había llegado al campamento. Entonces los filisteos se atemorizaron. Decían: sus dioses han venido al campamento. Pobres de nosotros. Hasta ahora no nos había sucedido una desgracia semejante. ¿Quién nos librará de la mano de esos dioses poderosos? Estos son los dioses que castigaron a Egipto con toda clase de plagas. Cobren ánimo, filisteos, y sean hombres. No sea que tengamos que servir a los israelitas, como ellos nos han servido a nosotros. Luchemos como los hombres. Los filisteos lucharon e Israel fue derrotado. Todos los israelitas huyeron a sus tiendas. Fue una derrota desastrosa en la que Israel perdió 30.000 soldados. El arca de Dios fue capturada y murieron Jofni y Pinjas, los dos hijos de él. Palabra de Dios. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Ahora nos rechazas y avergüenzas. Ya no sales, Señor, con nuestras tropas. Nos haces dar la espalda al enemigo y nos saquean aquellos que nos odian. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Nos has hecho el objeto del descargue y la burla del pueblo, de pueblos fronterizos. Las naciones se mofan de nosotros y los pueblos nos ponen en ridículo. Despierta ya. ¿Por qué sigues durmiendo? No nos rechaces más, Señor, despierta. ¿Por qué te nos escondes? ¿Por qué olvidas nuestras tribulaciones y miserias? De ti.
En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendió la mano, lo tocó y le dijo: sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudía a él de todas partes. Palabra del Señor. Que el Señor podía realizar esto.
Él sabía porque tenía confianza, porque tenía fe en el Señor. Y por eso lo dice así: si tú quieres, puedes curar. Dice San Marcos que Jesús se compadeció de él. Extendiendo la mano, lo tocó y le dijo: si quiero, sana. Señor, tiene esta cercanía con el hombre que tuvo confianza en él, incluso transgrediendo lo que estaba en la ley, porque los leprosos no podían ser tocados. Pero Jesús toca al leproso, pero no por transgredir simplemente. El Señor no es un infractor de la ley, nada más porque sí. Él manifiesta la misericordia, la compasión, la cercanía con este hombre que confía en él. Más allá de una situación que le impedía acercarse legalmente, lo toca, toca al leproso. Pero esta cercanía también la propicia, el Señor quería sanarlo desde luego, pero también la propicia la confianza de este hombre. Y puede experimentar entonces esta cercanía, esta misericordia, esta compasión del Señor. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Cuando les decía esta confianza, después el Evangelio sigue diciendo que Señor lo manda a que cumpla con la ley, precisamente, que no se trata de transgredir por transgredir, sino que cumpla lo que estaba mandado: presentarse al sacerdote y ofrecer por su purificación lo prescrito por la ley de Moisés. Porque no es una transgresión por sí misma, sino que este gesto es compasión, es misericordia, es tangible en el tocar a este leproso. Pero insisto, es la confianza, la fe de este leproso la que genera, la que propicia todo este momento de encuentro con el Señor y experimentar esa misericordia tan grande de Cristo Jesús. Un poco el contraste lo encontramos hoy en la primera lectura del libro de Samuel. Es una página triste en la historia del pueblo de la antigua alianza. Triste porque, no solamente porque fueron derrotados por los filisteos, los israelitas, los hebreos fueron derrotados por los filisteos. Eso ya de suyo, pues, es triste, es lamentable. Sino porque capturaron el arca de la alianza. Porque les arrebataron un signo muy elocuente para el pueblo hebreo de la presencia del Señor, que era justamente el arca de la alianza. Quizá, posiblemente, los israelitas confiaron en el arca en sí misma y posiblemente la vieron como un cierto amuleto protector. Lo que a veces, el error que a veces cometemos nosotros, cuando no miramos una fe, una mirada trascendente que llegue hasta Dios, y a veces usamos, les voy a poner un ejemplo. Una persona me preguntó un día, vio mi coche y no traigo el rosario en el retrovisor. Y me dijo: ¿y usted por qué no pone el rosario en el espejo retrovisor? Yo le dije: porque yo lo traigo aquí abajo y lo voy rezando. Porque no es un amuleto protector. Este es para rezarse. Este es para orar. Creo que a veces podemos acercarnos a una actitud que no es la más auténtica, la más genuina. Y podemos, en medio de nuestra religiosidad popular, que tiene muchas virtudes, que tiene muchos elementos muy positivos,
y que hay que cultivar, desde luego, corremos el riesgo de no mirar más allá del tiempo. Creo que por ahí les falló un poco a los israelitas, pensando que llevar el arca de la alianza como tal les iba a hacer ganar la batalla. Me llama la atención también los nombres donde se refugiaron. Acamparon cerca de Eben Ezer, que significa la piedra del auxilio en la lengua hebrea que se escribió. El libro de Samuel, el Antiguo Testamento en su mayoría, la piedra de Eben Ezer, no sé si sea fortuito, pero el nombre significa eso, la piedra del auxilio, de la ayuda. Pero quizá olvidaron que la ayuda viene del Señor. El Señor es el que da, no obedece ni el arca de la alianza, sino es el Señor. Y esto yo quisiera pues que lo reflexionáramos nosotros también en esta noche, que no perdamos la confianza en Dios. Muchas cosas, símbolos pueden ayudar a descubrir a Dios, pero no son Dios. Poner la confianza absoluta en el Señor, no en el arca de la alianza, en aquel cajón, si le podemos llamar así, con los querubines, donde se depositaron las tablas de la ley, etc. Porque ese es un signo, un símbolo, pero que hay que trascender y mirar justamente a lo más importante, que es la confianza absoluta en Dios. No caer en actitudes de ciertos amuletos, por decirlo de alguna forma, por suena fuerte decirlo así. Es el Señor y es la fidelidad a Él lo que autentifica si realmente se confía en el Señor. Porque podemos tener algún signo, una imagen, lo que sea, pero si en nuestra casa no vivimos como Dios nos está pidiendo, pues no pasa de ser un simple adorno, una decoración. Yo tengo un Cristo en mi casa, y yo tengo, pero no vivo yo como Cristo me enseñó. Pues es una decoración. Creo que el Señor nos está invitando en esta noche, queridos hermanos, a una confianza, una fe en Él, a lanzar nuestra mirada como la del leproso. Si quieres, puedes curar. Yo los invito para que vivamos nuestra fe con esta autenticidad, con esta fidelidad a su palabra. Que realmente nuestra vida cristiana, que esta comunidad cristiana del Señor del Perdón en esta colonia Victoria de las Democracias, sea una comunidad que viva como discípulos misioneros de Cristo, que vivan como discípulos misioneros de Cristo en fidelidad al Señor. La nueva alianza se nos ha dado precisamente en Cristo. Él es, como dice la carta a los Hebreos, Él es el que nos ha dado esta nueva alianza con su sangre, ha sido sellada la nueva alianza, la alianza nueva y eterna. Que esta comunidad, con su pastor, Padre José Luis, tú vienes en nombre de Cristo, del sacerdote de la nueva alianza. Que no puede, esta nueva alianza, que no puede ser capturada, raptada, secuestrada, pero que sí requiere de una respuesta de fidelidad. Padre José Luis, el Señor te entrega esta responsabilidad, esta misión de hacer presente al sumo sacerdote de la nueva alianza, al maestro, al pastor que da la vida por las ovejas. Y que enseñes y camines con tu comunidad en esta actitud de confianza como la del leproso, confiando solamente. Dije al principio, la palabra clave es esta, confianza, una confianza auténtica, una fe
solamente en el Señor. Más allá de cualquier otra realidad, la fe en el Señor, y que se manifiesta, desde luego se expresa en la fidelidad a Él. Hoy le pedimos en esta noche que esta comunidad cristiana, parroquial, del Señor del Perdón, se caracterice por su confianza en Dios, por su fe, fe y fidelidad que van juntas. En la lengua latina es muy claro, fides y fidelitas, fe y fidelidad van juntas. Si no hay fidelidad, no hay la fe auténtica. Que sea esta comunidad como con la actitud del leproso, que se acerca de rodillas a Jesús con humildad, pero con mucha confianza, con mucha seguridad de que si quiere el Señor podrá curarlo. Después Él se va y abiertamente anuncia lo que el Señor había hecho por él. Queridos hermanos, sigamos caminando juntos en la sinodalidad, pastores y fieles y todos los fieles de la Iglesia. Todos somos este pueblo de Dios, el pueblo de la nueva alianza. Una nueva alianza que, insisto, nadie nos puede quitar. Nadie puede venir a arrebatarnos. Nosotros podemos quizá bloquearla, anularla, pero no, nadie nos las puede quitar. Padre José Luis, encomendamos al Señor tu ministerio en esta comunidad en nombre de Cristo. Y a todos ustedes, mis queridos hermanos de esta parroquia, que caminen juntos con su pastor, con su nuevo padre, en la fidelidad a Jesucristo, el sumo sacerdote de la nueva alianza, el pastor que da la vida por sus ovejas y a quien hoy estamos celebrando en esta Eucaristía. Yo, José Luis Torres Núñez, creo con fe firme y profeso toda y cada una de las verdades contenidas en el símbolo de la fe, a saber, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y sube al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibió una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Creo también, con fe firme, todo aquello que se contiene en la palabra de Dios escrita y transmitida por la tradición, que la Iglesia propone para ser creído como divinamente revelado mediante un juicio solemne o mediante el magisterio ordinario y universal. Acepto y sostengo firmemente, asimismo, todas y cada una de las cosas sobre la doctrina de la fe y las costumbres propuestas por la Iglesia de modo definitivo. Me adhiero, además, con religioso obsequio de voluntad y entendimiento, a las doctrinas enunciadas por el Romano Pontífice o por el Colegio de los Obispos cuando ejercen el magisterio auténtico, aunque no tenga la intención de proclamarlas con acto definitivo. Yo, José Luis Torres Núñez, al asumir el oficio de párroco, prometo mantenerme siempre en comunión con la Iglesia Católica, tanto en lo que exprese de palabra como en mi manera de obrar. Cumpliré con gran diligencia y fidelidad las obligaciones a las que estoy comprometido con la Iglesia, tanto universal como particular, en la que he sido llamado a ejercer mi servicio según lo establecido por el derecho. En el ejercicio del ministerio que me ha sido confiado en nombre de la Iglesia, conservaré íntegra el depósito de la fe y la transmisión y la explicaré fielmente, evitando, por tanto, cualquiera doctrina que le sea contraria. Seguiré y promoveré la disciplina común a toda la Iglesia y observaré todas las leyes eclesiásticas, ante todo aquellas contenidas en el Código de Derecho Canónico. Con obediencia cristiana, acataré lo que enseñen los sagrados pastores como doctores, maestros auténticos de la fe, y lo que establezcan como guía de la Iglesia, y ayudaré fielmente a los obispos diocesanos para que la acción apostólica que he de ejercer en nombre y por mandato de la Iglesia se realice siempre en comunión con ella. Que así Dios, que me ayude, y estos santos evangelios que toco con mis manos en ocasión de mi inicio del oficio de párroco en la parroquia del Señor del Perdón, Colonia Victoria de las Democracias del Cuarto Decanato de la Diócesis de Azcapotzalco, 11 días del mes de enero del Señor, del año del Señor 2024.
El día de la ordenación sacerdotal, todos los sacerdotes hacen unas promesas en las que se comprometen a ser leales cooperadores del obispo, celebrar los santos misterios con piedad y fidelidad, predicar la palabra de Dios con dignidad y sabiduría, unirse cada día a Cristo y consagrarse a Dios por la salvación de los hombres. Y por último, hacen la promesa de respetar y obedecer a su obispo. Ahora se leerá el documento por medio del cual el señor obispo designará al nuevo sacerdote. Excelentísimo Padre, la parroquia del Señor del Perdón solicita que sea nombrado como su propio pastor al presbítero José Luis Torres Núñez. ¿Tienes a la mano el nombramiento? Sí lo tengo. Ten la bondad de leer. Presbítero José Luis Torres Núñez, domiciliario de Azcapotzalco. Salud, bendición y paz en el Señor. La parroquia es una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en la iglesia particular, cuya cura pastoral bajo la autoridad del obispo diocesano se encomienda a un párroco como su pastor propio, pidiendo al Señor Jesús haga fecundo tu ministerio sacerdotal, siendo necesario y oportuno para el buen desempeño de la cura pastoral, sabiendo que cuentas con sana doctrina por las presentes letras, con fundamento en los cánones 521 y 523, te nombro a ti, presbítero José Luis Torres Núñez, como párroco de la parroquia del Señor del Perdón, Colonia Victoria de las Democracias, en el cuarto decanato de la diócesis de Azcapotzalco, Ciudad de México, a tenor del canon 522, por el tiempo de 6 años. Te confiero en el Señor el ejercicio de las facultades ministeriales, ordinarias y las especiales de vinar en días feriados y de trinar en días de precepto. Asimismo, quiero que seas consciente de la obligación de llevar los libros parroquiales conforme a los cánones 535, 877, 878, 895, 958 y 1121, así como los libros y registros de la contabilidad, y asumir las responsabilidades propias en relación a la administración parroquial. El cumplimiento de las obligaciones del párroco podrá ser verificado además por el ecónomo de la diócesis, el vicario episcopal de la zona respectiva, así como el decano según lo dispuesto en el canon 555. También hago de tu conocimiento que no podrás adquirir deudas mayores a los 100,000 pesos sin mi autorización por escrito. Te exhorto a que la palabra de Dios sea anunciada a quienes viven en la parroquia. Cuidarás por tanto la enseñanza de las verdades de la fe a través de las homilías los domingos y las fiestas de precepto, la formación catequética conforme a la normativa vigente. Asimismo, fomenta iniciativas para promover el espíritu evangélico y la justicia social. Velarás porque el mensaje evangélico llegue a quienes hayan dejado de practicar o no profesen la fe verdadera. Esfuérzate porque la Santísima Eucaristía sea el centro de la comunidad parroquial de los fieles. Cuida diligentemente las celebraciones de los sacramentos, especialmente de la reconciliación, todo ello conforme al canon 528. Te solicito conocer a los fieles de la comunidad, participar de sus preocupaciones y angustias y dolor por el fallecimiento de seres queridos, consolándoles en el Señor. Ayuda con caridad a los enfermos, especialmente a los moribundos, con la administración de los sacramentos. Dedícate con particular diligencia a los pobres, a los afligidos, emigrantes, a quienes sufren especialmente dificultades. Reconoce y promueve la función de los laicos en la misión de la Iglesia y motiva que realicen iniciativas que miren a fomentar la comunión, cumpliendo de sus propios deberes y se fomente la vida cristiana en el seno de las familias. Amablemente te suplico tener en cuenta las funciones que se encomiendan, especialmente al párroco en el canon 530. Para la asistencia a los matrimonios,
deberás verificar la libertad de los contrayentes. Observarás lo dispuesto a la forma canónica de conformidad con el canon 1108 y siguientes. En el caso de delegación de facultad de asistir matrimonios, solicitarás previamente al respectivo clérigo las licencias ministeriales y concederás dicha delegación según lo establecido en el canon 1111. Que el Señor Jesús, buen pastor, quien te ha llamado y te ha hecho partícipe de su sacerdocio ministerial, te guíe y fortalezca en esta misión que ahora te encomiendo. En fe de lo cual, mando hacer y expedir estas letras, firmadas por mí y por el canciller de la diócesis, en la sede de la Curia del Arzobispado de México, a los 11 días del mes de enero del año del Señor 2024. Adolfo Miguel Castaño Fonseca, obispo de Azcapotzalco, doy fe, presbítero Abraham Rosales, canciller. Decimos todos juntos, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Don Adolfo Miguel Castaño Fonseca, antes de comenzar su misión en esta comunidad donde es asignado. Querido hermano sacerdote José Luis Torres López, antes que comiences tu nueva labor pastoral que hoy se te confía, conviene que manifiestes tu consentimiento. Por tanto, respetable hermano, te pregunto, ¿quieres asumir responsablemente este nuevo oficio de párroco como cooperador con el orden episcopal para apacentar esta grey del Señor con la ayuda del Espíritu Santo? Sí, quiero. ¿Te comprometes a celebrar fiel y piadosamente los misterios de Cristo según la tradición de la Iglesia? Sí, me comprometo. ¿Procurarás cumplir digna y sabiamente el ministerio de la palabra, en la predicación del Evangelio y en la enseñanza de la fe católica? Sí, lo cumpliré. Recordando que solo podemos ser profetas en la medida en que hayamos hecho la experiencia del Dios vivo, te pregunto, ¿pondrás todo tu empeño en vivir unido a Cristo, sumo y eterno sacerdote, que se ofreció al Padre como ofrenda viviente, consagrándote junto con Él por la salvación de tus hermanos? Sí, con la gracia de Dios. Que el Señor te ayude a cumplir estos propósitos y a llevar a la perfección este ministerio de pago que comienzas para tu propia santificación y la de esta comunidad del Señor del perdón que hoy se te encomienda. Decimos todos, amén. Amén. De pie. El señor obispo colocará la estola y la casulla al padre José Luis Torres Núñez como signo de la autoridad que recibe para gobernar y administrar los sacramentos y enseñar la doctrina católica. A ti, hermano sacerdote José Luis Torres Núñez, te corresponde desempeñar eficazmente la celebración de los misterios divinos. Que esta estola y esta casulla, signos de tu ministerio sacerdotal que te configura con Cristo, sumo y eterno sacerdote, que no vino a ser servido sino a servir, sean signos de la presencia de Él en esta comunidad. Que puedas desarrollar dignamente tu trabajo pastoral, y que el mismo Espíritu Santo que te ha elegido te lleve a cumplir la nueva misión que hoy inicias. Ahora, el señor obispo invita al nuevo párroco a sentarse en la sede que normalmente ocupa el sacerdote para presidir la asamblea litúrgica
como signo de que a él le toca presidir la comunidad que hoy se le encomienda como propio pastor. Preside la comunidad que hoy te encomiendo bajo la autoridad y guía de tu ordinario, y aseméjate a Cristo, pastor y maestro, para que conduzcas al pueblo de Dios a su encuentro. El señor obispo le entregará al nuevo párroco la fuente bautismal. Esta es la fuente de la vida que emana del costado de Cristo y limpia los pecados del mundo. Ya que por el bautismo nos configuramos a Cristo, procura que la celebración de este sacramento, por el cual nacemos a la vida de Dios, se celebre con dignidad y con respeto. Ahora se invita al nuevo párroco a sentarse en el confesionario, que es el trono de la misericordia de Dios, para indicar que está a la disposición de los fieles para confesarlos. Celebra aquí el amor de Dios, que ha entregado a su Hijo por el perdón de los pecados y reconcilia a los fieles con Dios y con sus hermanos. El señor obispo entregará al padre José Luis la Sagrada Escritura, significando con esto que tiene el deber de predicar la palabra de Dios. A ti te corresponde la misión de enseñar en nombre de Cristo, maestro. Recibe las Sagradas Escrituras. Comunica a todos la palabra de Dios que con gozo has recibido. Esmérate en creer y practicar lo que enseñas, a fin de que el pueblo de Dios a ti encomendado se edifique y alimente día a día de tu testimonio fiel a la palabra divina. El señor obispo entrega el pan y el vino, signos de los dones del pueblo cristiano ofrecidos por él, y las llaves del sagrario donde será reservado Jesús sacramentado. Recibe los dones que el pueblo presenta, el pan, el vino, junto con las llaves del sagrario. Que Cristo Eucaristía sea el centro de tu vida y de la comunidad. Por lo tanto, medita el sentido profundo de lo que realizas. Reprodúcelo en tu vida. Y puesto que celebras el misterio de la muerte y resurrección del Señor, esfuérzate por renovar tu vida en Él. El señor obispo entrega al padre José Luis los óleos santos, signos del bautismo, confirmación y unción de los enfermos. Te hago entrega también de los óleos santos y sagrados. Cada vez que hagas crecer al pueblo de Dios al bautizar, cuando celebre los ritos sagrados o lleves el alivio del óleo santo a los enfermos, recuerda, padre José Luis, que has sido elegido entre los hombres y puesto a favor de ellos. Cumple generosamente esta misión de Cristo sacerdote con perenne alegría y con verdadero amor. El padre José Luis es felicitado por el señor obispo y por los sacerdotes asistentes como signo de comunión en la que ha de realizar su vida y su ministerio. Que la paz sea contigo.
día presentar al Señor nuestras oraciones. Llenos de confianza en la misericordia de Dios nuestro Padre, elevemos, queridos hermanos, nuestras oraciones por el bien de nuestra Iglesia, por la salvación de todos nuestros hermanos, por nosotros mismos. Oremos diciendo: Padre, escucha. Padre, escúchanos. Por la Santa Iglesia de Dios, extendida por todo el mundo, para que tenga paz, unidad y libertad, y sea fiel a la misión que Cristo le encomendó, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro Obispo Monseñor Adolfo Miguel Castaño Fonseca, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, para que apacienten con generosidad al pueblo de Dios, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por el Padre José Luis Torres Núñez, constituido pastor de esta comunidad parroquial, para que el servicio que se le encomienda lo ejerza en comunión jerárquica bajo la acción del Espíritu Santo y su acción fructifique en la comunidad. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por los sacerdotes que han sido pastores de esta comunidad, para que Dios los premie por su ministerio realizado. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por todos los miembros de esta parroquia, para que Dios los ayude a la construcción de su reino. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Padre de misericordia, escucha las súplicas de tu pueblo y concede la abundancia de tus dones, para que con tu ayuda viva feliz en la tierra y camine seguro hacia la patria celestial. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio que estamos ofreciendo
agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza de su nombre, pues nos unía de toda Santa Iglesia. Padre, tú has querido que los sacerdotes estén al servicio del altar y de tu pueblo. Concede a tu Hijo José Luis que por la fuerza de este sacrificio su ministerio te sea siempre grato y rinda frutos que nos hagan ser mejores cristianos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con usted. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Creador del mundo y fuente de toda vida. Porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto, con mano poderosa y brazo extendido. Ahora acompañas a tu iglesia peregrina en el mundo, con la fuerza constante del Espíritu Santo, y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso también nosotros, con los ángeles y los santos, cantamos el himno de tu gloria. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a la mesa, para que con nuestro Papa Francisco y con nuestro Obispo Adolfo Miguel y con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y en la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabamos y te glorificamos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Por Cristo, con Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos ahora a dirigirnos con mucha confianza, con la confianza del leproso que acerca a Jesús. Así nos dirigimos a nuestro Padre Dios, diciendo juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestro para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedes la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Intercambiemos un signo de paz. La paz del Señor. Señor de Dios, y quítate el pecado del mundo.
Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pues una palabra tuya bastará para sanarme. Okay.
Oremos. Que este sacrificio eucarístico que te hemos ofrecido y del cual hemos participado, santifique, Señor, a tu Hijo José Luis, sacerdote, y a todos sus fieles, para que en plena comunión contigo colaboren con todas sus fuerzas a la edificación de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento un momentito, por favor. Vamos a, antes de escuchar, el saludo que hará como párroco, su primer saludo como párroco del Padre José Luis. Quiero pues, agradecerles a mis hermanos, los hermanos que nos han acompañado, Padre Abraham, que es el canciller de nuestra diócesis, Padre Jaime Neira, que es el vicario episcopal de esta segunda zona. Agradezco también al Padre Francisco Antonio, que pues, está justamente en la parroquia donde estaba el Padre José Luis y que ha querido también esta solidaridad y fraternidad sacerdotal acompañarme. De manera especial, a Monseñor Salvador Martínez Ávila, y por cierto, estaba recordando que con él, con el Padre José Luis, compartimos los años de estudio en Roma, hace unos ayeres, ¿verdad? Bueno, con Monseñor Salvador compartimos clases, incluso compañeros de clase ahí en el Bíblico en alguna ocasión, por ahí, me acuerdo todavía de esos tiempos, ¿verdad? Y pues gracias también por, por acompañarnos, Salvador, acompañar al Padre José Luis en, en este nuevo ministerio. Pues obviamente un agradecimiento súper especial al Padre Jesús Antonio Arias Villarreal, que ha sido el Padre. Dice
dice muy poco de lo que se tiene en el corazón. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias, Padre. Amén. A vivir aquí celebrando, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Buenas noches. ¿Cómo estás? Sí, gracias a Dios. Muy bonito estuvo. Estuvo más bonita sí. Que la de ella. Sí. ¿Verdad que sí? Estuvo muy bonito. Voy a ver a mis críos. Sí. La va. Está en Facebook en vivo y. Para verla, porque. Sí. Ya, mi amor. Vamos a con el padre. No se va a salir. Con el padre José Luis. Entonces, ya creo ya. Yo tengo esa transmisión y hago una nueva. Buenas noches. Adelante.